qué rico. Se siente muy, muy rico tomar algo así después de casi 10, ¿no es cierto? Sí, de casi 7 horas. La verdad, ahora sí estoy bastante cansado por lo que pesa esta chingadera y aparte porque, o sea, vean dónde yo me pongo la cadena. Es algo que les recomiendo, si cargan cadena, pues póngansela aquí en la cintura o aquí así como de pinche, ¿cómo se dice? De soldado, no sé. Pero a mí me gusta más en la cintura. Pero bueno, amigos, vamos a comenzar con este video. Como ya se dieron cuenta, bueno, ahorita estoy aquí en un parque. La verdad, estoy muy tranquilo, es por eso que decidí aquí, pues, a la tiendita que está aquí enfrente y pues a descansar un rato, ya que la verdad estoy bastante cansado. Pero bueno, ya sin más palabras, como ya saben, en el video, el título que puse, no sé, fue algo de modificar. Sí, amigos, hemos modificado ya las primeras piezas de la MTB, que una no me gustó tanto, que fue la potencia, el poste, pues no me gustó tanto, ya que yo quería un poco, bueno, quería uno un poco más corto, o sea, que no, para que no fueras tan estirado. Y el manillar sí, sí me agradó bastante, solamente que yo lo quería un poco más, un negro brillante, ¿sabes? Pero combina con el cuadro, ya que es color mate toda la bici. Y bueno, ahora se los voy a enseñar. Esas son las primeras dos piezas que le he cambiado a la MTB, la cual ya se ve bastante bien. Ya lo que sigue van a ser los frenos, que van a ser unos frenos hidráulicos. Yo sé que muchos de ustedes me estuvieron comentando también, güey, si vas a cambiar los frenos, ponle unos frenos hidráulicos para que te aguanten, para que frene chido. Y sí, amigos, creo que ya el próximo video, que no sé si vaya a ser ese, le voy a cambiar los frenos y van a ser unos frenos hidráulicos. Creo que no va a ser ese video el que sigue, ya que voy a estar subiendo un video de MTB, un video de BMX, uno de MTB, o más que nada va a ser más BMX, que es lo que es mi canal. BMX va a ser de eso, pero pues algún que otro video voy a estar subiendo, videos de aquí en el trabajo y todo eso, que como ustedes saben, hace poco me metí a trabajar en Rappi y la verdad sí, sí me está gustando, es por eso que ahí sigo. La verdad, ganas bien. Ahorita ya llevo casi 500 pesos en tan solo 5 horas, o sea, dime, ¿en qué trabajo te pagan 500 pesos al día? O sea, pero bueno, amigos, pues vamos a comenzar con esto. Van a ver una... espérense. Antes que nada, les voy a enseñar el manillar. Como ven, o sea, vean la diferencia. No sé si recuerdan el manillar que tenía. O sea, era una mierdita y eran de los chafitas. Aquí ya está el manillar. Aquí no sé qué mierdas dice, pero pues ahí está la marca. Y el poste, pues aquí está, amigos, tapa cromada. Que como les digo, yo quería uno un poco más corto, como debe de ser. Pero creo que eso lo voy a volver a comprar. Pero ya después, ya que ahorita no me urge tanto. Y ahí siguen los frenos, que los frenos van a ser los hidráulicos, ya con sus palanquitas, sus manijas, perdón. Ya después de ahí, bueno, también compré puños, que son estos. Y después me voy a brincar a los cambios, que van a ser unos cambios ya algo muy chidos. Ustedes ya van a ver ahorita la tienda que fui a visitar. Si tú sabes de MTB, pues espero me ayudes. Yo lo que quiero es meterle aquí, pues en la masa, quiero ponerle algo de cassette, pero no sé si cambiarle el tiempo. O sea, en vez de tener un plato de 3 tiempos adelante, quiero ponerle un solo plato, ¿sabes? O sea, que quede aquí, no sé, como unos 10 pasos o no sé qué onda. El chiste es que quiero que quede nomás un plato y cambiarle, pues obviamente se va a cambiar todo. Si llego a cambiar eso, voy a tener que cambiar todo el cableado de aquí, así como si fuera pinche electricidad lo que carga esta madre, ¿verdad? No, pero sí, amigos, se tiene que cambiar todo el cableado. Ya se ve bastante mejor, o sea, vean lo largo de esta madre, ya iba agarrando formita. Después voy a meterle ya la suspensión, que tienen ya aquí ya su paracatora y el aire ahí, no sé qué mierdas, pero ahí para qué. Creo que esa sí, sí me va a costar caro, ¿eh? De hecho, aquí en esto fueron 1500. Ay cabrón. Y pues al último creo que hasta voy a venir cambiando el cuadro, güey, pero bueno. Ah, qué pena. Biker. Okay. Muy ágil, así que luego uy. Espero no acabarme los frenos el día de hoy, porque
Yo creo que al principio del video ya les comenté sobre esto, que ya mis frenos ya no jalan, güey. O sea, esta bici, como saben, la compré de fábrica hace 2 semanas. Ya le cambié pues el manillar, el poste, ya les dije. Ahora lo que sigue son los frenos, que yo sé que también ya les dije. Yo sabía que los frenos iban a salir muy malos. De nada. Yo. Eso. El destino que me acaba de tocar, de hecho son dos, dejo uno y entrego otro. Hey, bro. Mucha vieja. Babosa. ¿Con la promesa? Ah, sí, gracias. Dale, de nada. Ahora hay que llegar. Por lo mientras ahorita los frenos, güey, quitarles esto y ponerles unos de hidráulico, güey. Ajá. ¿Quitarle este pinche centro pirata? Uh-huh. O sea, pues ya ves que lo de fábrica está bien pirata, güey. Sí. Sería cambiar, como quien dice, todo y dejar el puro cuadro, güey. Y quería ver si, bueno, no sé si se puede, yo creo que sí. Dejarle un solo plato, güey. Bueno, plato. Era el desviador trasero, el cableado, porque tendrían que cambiarte por cableado, sí. Y el shifter. Arre, arre. Y sería, yo pues nomás quedaría un cambio, güey. Un cambio atrás. Ajá, sí. ¿Y como de eso, como cuánto tú, qué le sabes? Sí, te va a salir más o menos, dependiendo qué... La marca y qué, todo qué eso. Marca, ajá, entonces, pues algo, digo, de MTV casi sí, no sé nada, más bien BMX, güey. 10, sale más barato, wey. Bueno, es que los mismos. Ajá. Quitarle la transmisión de esta, güey, meterle otra transmisión a huevo, a huevo son 9 baros, de por mínimo, o sea, ya sea la 2x10 o 1x10. A ver, así como esta madre, ¿qué onda, güey? Porque este viene siendo 2x10, 2x9. Ajá. Esa es diferente. Esa es una chida. Esta, pero aquí ya trae eje hueco, en parte de aquí ya no trae el eje. Y estas madres, güey, ya es de Valero, o sea, no es sellado, güey. Es Valero. Cuando le metes esa madre, ¿lo puedes convertir a sellado? Lo puedes convertir a valor sellado. Porque era mi duda, güey. Algo así como esta, ese tipo de transmisión. O normal, la que viene con valero, pero ya que sea valero. Y de estas madres, güey, estas masas, tú mismo las puedes meter así, sí, que de que sea, pues se suene, pues chido. Sí. Ay. Hola. Hola, 139. Ahí está, ya. Gracias. Sale. Uf.
Ok, que tenga buen día. No lo inclines como que se va. De lado, con un pie. Ah. Con un pie, te lo pongo. ¿Se agarra la puerta? Ah. Sale, gracias. Dale. Aquí, para que atore. Vale. Y bueno amigos, ya voy a terminar aquí mismo el video, ya que la verdad creo que ese video sí fue algo largo. Y bueno, pues la moraleja de este video, no sé qué mierdas de consejo les puedo dar, pero sí, un consejo que les puedo dar es que, como ustedes saben, en esta bici voy a gastar bastante dinero. Y bueno, si se preguntan, es el consejo que les voy a dar, si se preguntan cómo es que le voy a hacer para poder yo lograr tener ese dinero, pues más que nada chingándole, ¿no? Yo creo que pues... gracias a los videos y todo eso, gracias al apoyo que ustedes también dan. Esto es más que nada gracias a ustedes por el apoyo que dan. Pues de ahí es por eso que puedo lograr las cosas. Y también por lo mismo de que esto de Rappi sí deja. Si se quieren meter y todo eso, la verdad se los recomiendo bastante. Si te gusta eso de andar en bici, que creo que sí. No por nada vas a ver mis videos, güey. La verdad, sí amigos, si quieres ganar tu dinerito extra, pues búscale ahí, búscale el que le chinga. Tiene sus cosas, ahora sí como dicen, se logran las cosas con trabajo y con esfuerzo. Creo que así va, no sé cómo va esa chingadera, pero sí amigos, el que le chinga logra sus cosas. Así que sí amigos, esta bici, perdón, va a quedar la verdad muy, muy chida. Espero armarla lo más rápido posible. Y también otra cosa es que muchos piensan que ya el BMX ya lo estoy dejando por un lado. Y no, claro que no, güey. Mi BMX ahorita sigue ahí, está descansando, güey. Le di una semana de vacaciones, pero ya pronto, no, de hecho ya el siguiente video va a ser otra vez de BMX, güey, una sesión acá chida, pasada de lanza, como debe ser, así que pues, ya nada, ya sabes, si quieres seguir viendo videos así, repartiendo ahí y ver qué pasa en la ciudad, pues que pase este videito de 2000 likes, ¿no? Yo sé que ustedes pueden, es que lo van a lograr y yo confío en ustedes y si no, pues ya no voy a subir videos, hasta doy de baja el canal, así que pues, nos vemos en otro video.